todo anual. Todos los días, de lunes a sábado, tenemos expertos en manualidades, repostería, belleza, maquillaje, uñas y más. Así es que te esperamos y también visita nuestra tienda Show Manual, en la cual vas a poder encontrar muchísimas cosas. El día de hoy va a estar con nosotros Maya Arriola en nuestra sección de finanzas. Vamos a verla. Hola amigos de Show Manual, soy Mayela Arriola de Código A. El día de hoy vamos a platicar un poquito más sobre ahorrar o invertir. ¿Creen que es lo mismo? Definitivamente no. Recuerden que de la parte de nuestros ingresos debe irse al ahorro. Este ahorro que significa dinero que está a nuestro favor. Ya sea de manera como flujo de efectivo, en la cuenta de banco, abajo del colchón, pero ese es nuestro ahorro. Sin embargo, si nosotros solo tenemos ese dinero abajo del colchón, pierde valor en el tiempo. Es decir, no vale lo mismo 10 mil pesos de hoy que 15 mil pesos en un año. ¿Qué es lo que debemos hacer? Seguir manteniendo el valor de nuestro dinero en el tiempo. ¿Cómo conseguimos esto? Realizando verdaderas inversiones. Una inversión debe ganar un interés o un rendimiento superior a la inflación. Y después de eso, es ganancia. En promedio vamos a decir que debe ganar más del 4% de inflación que está programado anualmente. De ahí en adelante, puede considerarse que nuestro dinero no está perdiendo valor en el tiempo y está además generando unos rendimientos bastante atractivos. ¿Qué instrumento de inversión debo elegir? El que se acomode a tu estilo de vida. Hay gente que es muy conservadora y hay instrumentos que sirven para este fin. Hay gente que es mucho más arriesgada y, por ejemplo, invierte en la bolsa de valores. Sin embargo, ¿qué sucede ahí? Ahí hay muchas variaciones y en ocasiones se gana, pero en ocasiones se pierde. Hay que compensarlo y reconocer que una inversión no es a corto plazo, sino a largo plazo, para que veamos los resultados y nuestro dinero se incremente de manera considerable. Depende de tu tipo de perfil de inversión, es que podemos adaptar un instrumento a tus necesidades. Recuerda, estos son trajes a la medida. Lo que le funciona al vecino, puede que a ti no. Y para que sea más seguro, recuerda buscar instituciones que estén avaladas por la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, porque esto te garantiza que lo que te prometen o te firman en un contrato de instrumento de inversión se va a llevar a cabo. ¿Quieres más información? Búscame en may.arreola@gmail.com. Además, en nuestras redes sociales, sobre todo Facebook, primero Código A. Estamos para servirte y esperamos que esta información te haya sido de mucha utilidad. Preguntas, comentarios, venos a través de Show Manual o en nuestro Facebook. Recuerda nuestro hashtag, hay que llenar el cochinito, y hashtag Código A. Esperamos vernos pronto. Hasta luego.